chico. Huela. No, pero le inicié, pues. Y no, pero le inicié, pues, con el huela. No me digan que todo esto es para la sede. Coge, va a caer, mira, a ver si. ¿Por qué? No me digan que todo esto es para la sede. Los dos camiones. Allá está el otro animalito. Son dos hijas, dos camiones. Andalo de un lado y de otro. La demanda que ha habido en los clientes, la Chiclín pidió para la tiendita todos estos camiones. También, pues. Pero es un montón. Ah, y de los grandes también, pues. Sí. Bueno, si está parqueado aquí, porque creo que diga. No, no creo, papi, de los grandes. Es que vienen chiquitos también, no creo. No, no, son muy poquitos. No, es que yo creo que el mismo tamaño se van a dar. No, yo creo que los dos camiones. Porque lo seguro uno iba a repartir para otro lado y el otro va a repartir. Mira, también solo hubiera llegado solo uno. Para mí, ver que también este. Preguntémosle al señor ya. Ajá, preguntémosle, papi, para salir de la curiosidad, porque así nosotros somos metidos. Ahí anda, ve, pregúntale, papi. Muchachón. Solo uno. Ah, nosotros pensábamos que aquel también. No, solo uno. Ah, sí, es lo que está diciendo Sugar, que ese es para tiendas. ¿Ve? Pues sí, pero con la carretilla abunda más. Sí, es cierto. Ajá, sí caben más. Ey, sí sirve más. Al final sirvieron esta voladita después de guardar tanto tiempo. Yo lo que voy a cargar es que a los grifes. Ah, sí. Malo. Ve. Ey, sí, sí le furula la cabeza. Y no en la bodega están, pues vos. En la bodega, dos o tres, algo así. Sí, sí, gorutilla, pidiéndole al señor. La Norma, sí, sí puede. ¿Ah? Mi primo sí puede. ¿Quién es el primo? ¿Su primo? Mi primo. Ah, sí, no había entendido. Porque estamos hablando con Coco, estamos diciendo eso. ¿De qué? ¿De qué? Ah, sí. ¿Pero qué está diciendo Jenny? Que tal vez le da vuelta a Julio a eso. Ah, y a un montón. ¿Ah? No le da pena que las mujeres hablando del hombre. ¿Para qué? Hombres, no sé. ¿Todo esto? No, hombre. No, no era esto. No, sí, no, creo que no. Pero miren, para que ustedes, pues, si tienen curiosidad a saber si todo este camionón es para la sede, miren cuánta soda viene solo para la sede. Viene el agua, por supuesto que el agua no tiene que faltar, los jugos, jugo sabor coco piña, por supuesto nuestra soda salvadoreña, que es la cola champán, y también la oranjal. Y ahí está el metido de garza. Ahí está, ni siquiera te ves de aquí, fíjate, solo una sombra negra se ve. ¿Ah? No se van a dar cuenta. ¿De cuál? De esta. No, solamente cuando se cuenten allá se van a dar cuenta. Ve, ¿qué pasó? ¿Y qué queremos, Alejandra? ¿Qué pregunta? Aquí traigo fresco. ¡Dami! ¿Qué de fresco es? Ah, sí, uno de coquito. Gracias, gracias, gracias. ¿A dónde los compraste? Todo esto. Ajá, todo esto es para la sede, papa, todo. Lo van a mandar a tres. ¿Es qué? ¿Y esto para quién es esto? Es para la sede, para el evento. El evento, sí. Va a haber agua, un juguito con la champán, oranja. Sí, dos camiones para la sede. Un pa', hombre. Solo uno es para la sede. A mí ya me había bajado. Yo hasta me robé una. No le voy a decir a nadie. No, dije. De la soda. O solo es. Deja de darle mentira. Bien, los dos son para acá, pero uno se regresa de otra vez. ¿Qué? Porque es para la tienda. Oye, la Bessie, pues. No, los dos regresan, pero vacía. Qué rico está bien. Sí, están ricos, bien heladitos. Pero me pongo la garganta. Ajá. Bueno, chicos, me voy a rebuscar para bajar esto. Vamos, pues. Sí, gracias, gracias, Diablo. Pero nos gusta que siempre andes pensando en nosotros. Pero es que miren, me sorprende cuántas barbaridades de soda. Yo pensé que se iban a bajar así los paquetes.
los paquetes, así como, ajá, así como los que tienen en Prima, ¿va? ¿Ah? ¿El qué? Mano, los dos camiones son para la sede. No, para bien, uno lo van a regalar y el otro. Ah, ching. Yo pensaba que acá le iban a regalar para la sede, por la compra de todo esto. ¿Ah? ¿Le va a regalar el camión o la bebida? Las dos cosas, el camión y la bebida. Se ponen de canto. ¿Cómo de canto? Así van a cantar. Van a cantar en el estómago y uno. No más. Más como la otra. Así, ajá. Ajá, acabar así. No, así mismo lo vamos a poner los pilotos. ¿Cómo? Sí, así los puso nuestro muchacho y fueron como 10. Se cayó una. Se cayó una. Sí. Pero es que me sorprende cuánta barbaridad de soda hay. Pero ojalá que toda esta soda se alcance para la gente que vaya a venir. Sí. Huela Coco, no la vayas a ir a botar, Coco. ¿Seguro? ¿Qué pasó? Anchi. Pero es que me sorprende. ¿Cuántas llevan ahorita más o menos calculando que van bajando? Como unas 80, 90 fardos. 100 por ahí. Y todavía falta de este lado, del otro lado, del otro lado, del otro lado, y aquel, ajá, y aquel de las tiendas, si lo compras, sí. Porque es para las tiendas. ¡Ay, Dios, Julio! ¡Ay, Dios! Mira, va a creer que me venir despacito, así veniendo solo. ¡Ay, Dios, Julio! Veo por la huevonería. Sí, ¡ay, Dios! Y el problema es que cuando se vayan a abrir, se van a hacer un solo... Sí, sean más ordenados. Sí, sean más ordenados. A veces llevamos nosotros el asadón, la piocha, el chuzo. Él no, mejor máquina, hacemos solo un hoyo y hace el gran volado como que fosa. ¿Quién es el que me dice? No lo puedo, el que está ahí chiqueando, que la mano que te arde. Para que los abunde. Este chulo así él lo acaba, el pobre Coco. Vaya, sí, sí, ve más ordenado, más... más solo trabajando, vos estás hablando. Mira, ¿ah? Los dos cholos pudiendo usar la grande fuerza. Ajá, de los brazos. Para sacarle provecho al cuerpo. Ajá, es cierto. Mira la cuchi. Cuchi, la cuchi se anda pensando, ve. ¿Qué quieres, juguito? ¿Fresco? No, aquí tengo yo el mío. Pero es que sí pensaste, Alejandra, en una carretilla para que quepan más. ¿Quieres fresco? Es cierto. Y allá como van, vamos a ir a ver allá como siguen, si ya van un gran montón de fardos ya. ¿De qué? El ojo, el ojo. ¿El qué pasó? ¿El qué pasó? ¿Qué era? ¿Un pelo? Ay, sí. Ya. No, aquí. Esto, me molesta. Yo pensé que una abeja. Yo pensé que una abeja era. ¿Cómo decía el pelo, pelo? ¿Ah? No, pegué el carrito rojo, quería que lo pusiéramos y lo llenáramos. Crezca, no, huevón. Ay, sí es cierto, va. Yo voy a tener un nuevo trabajo. ¿Quién? Me dijo el señor, la voy a contratar, me dijo. ¡Ah! Vaya, ya lo hiciste. Miren cuánta gaseosa. ¿Ah? Con los machos aquí montamos, pues, ¿no? Para la carga, ¿verdad? Seguramente. La ay, no. Pero es que aquí se va a llenar de soda. ¿Cuántos sabores son? Es con la salvacola, la uva, la de fresa, jugo del valle, jugo de la, ya me van a demandar porque estoy yendo jugo del valle, la cascada, la cosa. Ajá. Y la oranjal que falta también, que está al otro lado. Ajá, este coco piña. Mire usted, y a usted no le cuesta andar trabajando así todos los días. Andar subiendo, bajando y así cosas. No. Era costumbre, pero ya me acostumbré. Ah. Pero no es tan pesado así el trabajo. Amo la empresa, Ah. Es su empresa favorita. Le hago todo. Eso sí, mire, usted sí sabe reconocer y saber de dónde viene, ¿va? Eso es lo bueno, tener siempre humildad. Me alegra. Y miren, hasta el, ¿cómo se llama? Hasta Ronald ayudando. Sí. Este dice que este niño viera, mire. Es bien inteligente. Las mañanas es viniendo y me dice, abuela, yo le voy a pegar las flores
se pone a regalar flores, él le arranca monte, él viera cómo es, bien activo el niño. Es bien trabajador desde la... De, pero porque a veces mi papá lo lleva, y porque cuando me estuvieron arreglando ahí, lo que arrancaron, mire, él con un pie, y así en este estilo, bien llevaba. La... Eso es lo bonito, o sea, desde que chiquito fue. Porque ya grandes ellos ya se defienden. Ajá, es cierto. Iba a la escuela, fíjese. Pero desde pequeño ya, ya trae eso de que va a ser un hombre trabajador. Pues ya cuando ya esté grande, tenga su esposa y se case, no, hombre, va a ser un hombre hecho y derecho. ¿Ah? ¡Huela usted! ¿Y ese? ¿Y cómo puede hacer eso? Como si nada. Ah. Pero trae 4 y más 1, 5. A veces me traigo 7. ¡Ah! Y miren el diablo cómo viene apenas con 3 y el que trae 4. Que nos enseñe a ver cómo. Ajá, y si está ya uno. A ver si mi novio sí tiene fuerza usted. ¿Mi novio? ¿Quién, el sapo? ¿Y quién es otro novio? Ah, yo pensé que el muchacho el otro. Ajá. Dale, 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 Jocelyn. Pero ya vamos a ver si de verdad trae, se trae los 7. ¿Ah? Vaya, subite pues. Sí. Voy a la ¿allá? Sí, subite. Vaya, vamos pues. Pero muchacho, muchacho, quiero que, ve, o sea, queremos ver que se traiga las 7. Ajá, las 7. Queremos ver que se traiga las 7. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te tenías que sentar así y soltar las patas para allá. Es que ahí está mojado. Ah, bueno. Dale. Y hasta la Nayeli, hasta la Jenny anda trabajando, ve. Disculpe, los pacientes desquebrajados para dónde. ¿Ve? ¿Por qué? Estamos aprovechando el viaje de una vez. Vaya, yo quiero ver. Ay, sí, yo también quiero ver al muchacho. Vaya, sí. Pues sí, ya llegamos. Vamos a ver. Imagínense que Armando con 3 va apenas. ¿Qué dice? 23 años. 23 años, Dios guarde. Pero cuando comenzó, de a poco va. Sí, cuando dice. Empezó como un ayudante. Ah, la luz de la Coca-Cola, la boca estaba ahí. Hasta como 8 de esa caja. Y si digamos que si ustedes se ponen uno y se les llega a caer y explotar, ustedes responden por eso, ¿no? Se cambian o ustedes. Pero imagínense que. Imagínense que nosotros nos vayan contratando y vayamos haciendo un solo de genere. ¿Ah? Señor, dígale a ver si quiere. ¿Qué dijo? Dice que como aquí está diciendo que solo lleva 3, que solo lleva 2, ¿por qué no hace la prueba y a ver cuántas aguanta usted? ¿Quién, yo? Mire. Vaya, vaya, como quien dice. Vaya, como quien dice. Dale, vos, dale, dale. Dios. Vaya, vamos a ver. Va, pero sin ayudarle. No, sin carretilla, dice, sin carretilla. No, por eso, de llevármela yo así. ¿De cuánto ves? Así como el tío Panza. Dale. Yo siento que la vez sí se lleva unas 10. Mínimo. Sí, vamos, Bessy. Otra. Pero yo la cara le quiero ver a esta bicha. Espérame. ¿Para que te quedan? Bessy. Aquí otra. Mira, ve. Tú puedes con 5, fácil. ¿Para que te quepan bastante? ¿De cuánto? Otra, aquí otra. Ay, Dios, con 3 para la Bessy. Nombre, Bessy Ramos. Otra, Bessy. Bessy, 4. Sí puede, más que me quitó a mí del. De lo que vale es ser flaco uno. Pregúntale a uno si pasa ahí. Vale ser flaco uno. Yo no paso ahí bien, yo paso. Sí. Yo paso. Julio, ¿qué verdad tienes? ¿Quieres probar? Que ahí, yo la tengo bien. Yo también. Si pasa, mira. Oye, si pasa. Andate la pulidora. Inténtelo. Chuba, andate en la pulidora. Julio lo va a intentar.